que esta iniciativa viene a pedido de la ONG Proyecto Galgos Argentinos. Y la presentación inicial de este proyecto fue realizado en el Senado de la Nación y fue tomado por la senadora Odarda. Los galgos son sometidos a carreras, sufren lesiones constantes, un gran desgaste dentro de sus organismos, muchos de ellos con secuelas crónicas. No se está votando ahora la prohibición de la carrera de los galgos, se está votando la criminalización de argentinos y argentinas, la mayoría de bien, que encuentran un trabajo digno en ese tipo de actividad. Así que no se me coman las propagandistas que están pasando en la tele, porque esa no es la única verdad. La diputada calentó el debate y se ganó el aplauso del diputado Olmedo, que llenó de gorros amarillos la patota de la mafia de los galgueros que está en la puerta y que ha estado apretando gente. Nuestro voto apoyará la prohibición de la carrera de los galgos. Lo hacemos en primer lugar reconociendo la enorme lucha popular de tantas organizaciones. El diputado Pritrola, yo no sé por qué está nervioso. No sé por qué me insulta. Yo no soy mafioso, Pritrola. Pritrola, ¿me puede escuchar? Yo no soy mafioso. No hay por qué insultarse, hasta en un mismo bloque o con un mismo pensamiento, si uno piensa distinto. Y yo pienso distinto. Y la carrera de galgo es una tradición. Y a los perros les puedo asegurar que los cuidan más que a la señora o a que los hijos, el que es galguero. Cerrado. 132 señores diputados votaron por la afirmativa, 17 por la negativa y 23 abstenciones.